Egun guztioi, ez dakit prest gauden, hasteko moduan gaude. Bueno, lehenengo gauza esan beharrakoa da, eduki dugu arazo tekniko bat eta itzulpena ez dugula aukiko, orduan saiatuko gara euskeraz eta erderaz egiten kontenidu guztia. No tenemos, desgraciadamente, hemos tenido un problema técnico, no tenemos traducción a euskera, o del euskera, perdón, entonces procuraremos dar todos los contenidos en euskera y castellano. Yo por lo menos. Bueno, egunon guztioi, gaur, bueno, guantxe eduki dugu bilera bat, alde batetik SGR, bueno, Euskal Herriko bi SGR importantenekin, Sociedad Garantía de Riesgo importantenekin, Oinarri eta Elkargi, eta baita ere Gipuzkoako entidade finantziero nagusiekin, ez, importantenekin. Beraz, gaurkoan egingo duguna da bilera horren eta hortan zehaztu ditugun edukien berri eman zuei, eta guk gaurko bilerari eta gaurko edukiei garrantzi berezi ematen digu. Horain azalduko du, baina edozen kasutan gure partetik behintzat gaurkoan urrats importante bat ematen dugu, ba, Gipuzkoako sustapen ekonomikoaren estrategiaren ikuspegitik. Ez, para mi, un paso muy importante desde la perspectiva de la promoción económica, la estrategia de promoción económica que tiene esta diputación, que, como sabéis, no tiene una perspectiva de trabajo, digamos, sin ningún tipo de conexión con el territorio, más bien al contrario. Nuestra estrategia en la promoción económica parte de una visión de colaboración público-privada evidente y, en este caso, con el sector de las SGRs y de las entidades financieras en el territorio. Y el enfoque de esta comunicación va a ser eminentemente financiero, pero enmarcado dentro de la estrategia de promoción económica que tiene esta Diputación, en colaboración con el conjunto del territorio. Gurekin daude alde batetik Marco Pineda, Elkargiko zuzendari nagusia, eta ezkerretara eta eskubitara Pio Agirre, Oinarriko zuzendari nagusia. Eta ezagutza dituzue Ainhoa eta Javier, diputatuak bai sustapen ekonomikokoa eta baita ere Ogasun diputatua. Nik esan beharra nauket, aurrena gaur onartu ditugula eta sinatu ditugula bi eduki nagusi. Bata da SGR-ekin hitzarmen bat, horrein azalduko dugu, eta gero baita ere entidade finantzioarekin protokolo bat. Eta bia dijoazte bide beretik, hori azteko. Estamos hablando de que hoy hemos firmado un convenio con las SGRs, por un lado, y por otro lado, también hemos firmado, o vamos a firmar, estamos en el proceso de firma, de un protocolo con las entidades, todas las entidades financieras del territorio. Y ambas iniciativas están conectadas. Yo diría que, para comenzar, nosotros esta legislatura la hemos planteado sentando la estrategia de la promoción económica. Pensábamos que la Diputación tenía que fortalecer esa vía, la de la promoción económica, y este último año, aparte de poner en marcha los programas, y antes lo hemos solido decir en comunicación pública, lo hemos hecho con cierta visión continuista, pensábamos que teníamos que repensar la estrategia y que teníamos que fortalecer los instrumentos, incluso teníamos que crear nuevos instrumentos. En la estrategia de la promoción económica, en este caso hemos tenido tres vectores fundamentales. El primer vector es el de la propia activación de los instrumentos de la institución, es decir, todas las convocatorias públicas, las ayudas. Eso se ha puesto en marcha este año y continuará adecuándose en los años venideros, pero es evidentemente responsabilidad propia de la institución. Luego tenemos un segundo paso con la participación de las Juntas Generales, que sería la modificación fiscal y normativa. Es un instrumento que siempre hemos dicho que es uno de los más importantes desde la perspectiva de la promoción económica, y la Diputación también impulsa diferentes instrumentos para aprovechar la fiscalidad para la promoción económica. Y aquí hoy vamos a presentar la tercera pata, que sería la pata financiera. También poner en marcha instrumentos financieros para que entre los tres vectores fundamentales desarrollemos una estrategia integral de apoyo a la economía del territorio, a la promoción económica del territorio, con una visión, en este caso, específica de apoyo a las pymes del territorio. Nosotros, para darle un marco general, la norma foral de participación, por ejemplo, de los trabajadores en la empresa, la pondremos en marcha el próximo mes de septiembre en Juntas Generales. Luego ese proceso comienza en septiembre.
los programas de ayuda diferentes, pero, por ejemplo, específicamente el de participación, contará con la convocatoria el mes de septiembre también, y este instrumento que vamos a presentar comenzará también con el nuevo curso en septiembre. Luego estamos hablando de que se ponen en marcha al mismo tiempo y de un modo coordinado. No soy precisamente especialista en la materia, pero sí es cierto que para darnos una idea, por ejemplo, de cómo se podría desarrollar este paquete de instrumentos, una empresa pequeña de Guipúzcoa que quisiera poner en marcha un instrumento de participación de los trabajadores en el capital, contaría en primer lugar con una convocatoria de ayudas públicas por parte de la Diputación y también contaría con un nuevo marco fiscal de la mano de una nueva norma foral de participación de los trabajadores y contaría también con un instrumento de financiación, que es el que ponemos en marcha hoy. Luego, una empresa contaría con diferentes instrumentos que, en paralelo y de un modo coordinado, apoyarían su esfuerzo inversor. En este caso, he puesto el ejemplo de la participación de los trabajadores, pero el instrumento que hoy ponemos en marcha tendría cuatro conceptos fundamentales. El primero sería el de la transformación de la empresa. El segundo sería el de la internacionalización. El tercero sería el de la participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa, en el capital de la empresa, y el cuarto concepto sería el del desarrollo de startups tecnológicas de nuevas empresas en un marco de apoyo al emprendizaje. Estos cuatro conceptos marcarían las líneas generales que pensamos apoyar desde el punto de vista financiero con el instrumento que vamos a poner en marcha, pero en principio ahora mismo en la reunión hablábamos de que esto es solamente un punto de partida. Es cierto que es importante que pongamos en marcha conceptos generales que conectan con el trabajo que hemos hecho este último año de relación con las empresas. Ahí hemos detectado cuáles son las principales necesidades, en nuestra opinión, pero evidentemente la colaboración con las SGRs y la colaboración con las entidades financieras nos va a llevar un contraste con la realidad, nos va a llevar ese contraste a la puesta en marcha eventual de nuevos instrumentos en la medida en que se detecten esas necesidades. Ese sería un poco el marco general. Como decía, en mi opinión, por lo menos, ponemos en marcha un nuevo instrumento financiero de apoyo a la PYME en el territorio de Guipúzcoa. Y, por lo tanto, estamos innovando, estamos poniendo en marcha un instrumento novedoso. Yo creo que, en este caso, abrimos camino y, evidentemente, vamos a ver realmente cuál es el desarrollo. Pero, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Diputación, ha sido muy claro la implicación de los equipos, tanto de Promoción Económica como de Hacienda, a la hora de impulsar este instrumento. Hemos querido ponerlo en marcha, ser proactivos y, evidentemente, la interlocución con las entidades, tanto con Oñarri como con el Cargui, ha sido muy fluida y, como se ve, fructífera. Y yo creo que esa confianza que hemos labrado, realmente, tanto con las SGRs como con las entidades financieras, dará nuevos frutos. Esto es el comienzo del camino. Pero nosotros estamos muy, muy contentos con el desarrollo de las conversaciones, de los trabajos en común. A mí me parece que ha sido realmente una experiencia magnífica, en la medida en que además son interlocutores privilegiados con las empresas del territorio. Luego estamos hablando al final que la Administración y el conjunto de las entidades financieras y las SRGs, pues estamos enfocando la cuestión de la promoción de la economía y del apoyo a las pymes de un modo conjunto. Y a mí me parece que ese camino es un magnífico inicio y yo estoy muy contento. No podemos olvidar tampoco que la Diputación destina al año específicamente a los programas de apoyo a la empresa 35 millones de euros. Este año se va a destinar esa cantidad económica y desde el punto de vista del cálculo que hacemos de lo que puede significar por parte del apoyo a las inversiones de las empresas, pensamos que estas inversiones pueden rondar entre los 130 y los 150 millones de euros. Esas serían las inversiones que realizarían las empresas y, evidentemente, en este caso estamos hablando de que la financiación contaría con una participación de la propia empresa y luego, evidentemente, contaría con una participación en la gestión del riesgo por parte de la Diputación y también de las SGRs. Luego, el esquema sería de las tres, de los tres, digamos, esos tres agentes, se asumirían el riesgo y, evidentemente, la financiación vendría a cuenta de las entidades financieras. Si meto la pata, me corregís, pero el esquema sería ese. Y estamos, por tanto, previendo que, como decía, la cantidad que se pueda activar anualmente sería de unos
entre unos 130 y unos 150 millones de euros en programas y en inversiones de las empresas. Como decía, este programa se va a completar con la firma de un protocolo con las entidades financieras. En la reunión que hemos tenido previa, la valoración que han hecho una parte importante de esas entidades financieras ha sido muy positiva. Yo creo que apuntaban también el hecho de que comenzamos un camino, pero que este esfuerzo que se está realizando de inicio es muy positivo, en un contexto en el que una entidad financiera en concreto decía de una situación en la que no se movía nada absolutamente como consecuencia de la crisis, poco a poco se comienza a activar la inversión de las pymes, pero desde luego no al ritmo deseado. Y nosotros pensamos que del conjunto de la colaboración de todas las instituciones y de las entidades quisiéramos que se incrementara el ritmo de inversión en las pymes en el territorio y se activara y se fortaleciera el tejido económico en el territorio de Gipuzkoa. Eta biztan pizkat nire partetik egin beharreko sarrera, ez? Nik uste dut azkenean guk aurre egiten duguna dela apustu importante bat eta egiten duguna da tresna berri bat martxan jarri. Eta tresna berri horrekin osatzen ditugu bai deialde publikoak Foru Aldundiarenak, bai araugintza forala fiskalitate ikuspegitik eta hirugarren honekin fiskalitate enfoke bat emango genioke, barkatu, finantziazio enfoke bat emango genioke eta horrekin osatu eskema orokorra. Guk uste dugu interlokuzio oso importantea dela, enpresekin da pimeekin harreman hori garatzea importantea dela, baina gero behar dituguna da instrumentuak. Behar dituguna da tresna konkretuak eta tresna horiek atzetik behar dutena da alde batetik finantziazioa eta baita ere lana. Eta nik uste dut arlo honetan gaurkoan egiten duguna da eskema orokor bat landu, irailetik aurrera martxan jarriko dena eta beraz gaurko mezua da Gipuzkoako enpresei eta enpresa txikiei gaurko mezua da hemendik aurrera irailetik kurso berritik aurrera, ba, ikuko dituzue administrazio publikoan eta SGR-en eta entitate finantzioaren eskutik, ikuko dituzue tresna berri batzuk zuen iharduera eta zuen apustuak finantziatzeko. Finantziatzeko, arlo diferentetan, eta laguntzeko egin baituzuen esfortzu guzti horietan. Hortik aurrera, ba, ez dakit ez, igual ez, zuek Marko eta Fiok, ba, ez da ikuspegi dago zuen, keri sentan eiz. Bueno, en primer lugar, agradeceros por vuestra asistencia y agradecer al equipo de liderado por Markel. Bueno, este año de trabajo en el cual hemos estado negociando, debatiendo sobre poner en marcha un instrumento conjunto que hoy lo escenificamos aquí, ¿no? Es decir, la consecuencia que tenemos es el convenio que hemos pasado a firmar. En segundo lugar, como ha comentado antes Markel, el objetivo es potenciar la financiación para unas inversiones entre 130 y 150 millones de euros, en el cual lo que vamos a conseguir es un convenio en el cual compartimos riesgo, por un lado, entre el Cargi, Diputación y, a su vez, los reavales que tenemos nosotros con Ministerio de Industria y Europa, que de alguna forma consiguen un efecto multiplicador en la financiación. Es decir, lo que conseguimos es un instrumento, un traje a medida, concreto y perfecto, que de alguna forma consigamos facilitar la financiación. El objetivo es facilitar la financiación e impulsar la financiación. Es decir, un efecto creciente, digamos, en el número de, en el importe de financiación que vamos a dar con este instrumento, ¿no? Y el objetivo que tenemos está entre 130 y 150 millones de euros. Para llevarlo a cabo, además de este diseño, digamos, yo diría perfecto desde el punto de vista de funcionamiento, desde el punto de vista de diseño del instrumento, lo que vamos a hacer es mesas de trabajo en las cuales lo que vamos a trabajar es de forma conjunta, ¿no? Tanto la Diputación, el Cargi, Oñarri y las entidades bancarias, ¿no? De alguna forma que entre todos, digamos, pongamos al servicio de las empresas este instrumento, trabajamos de forma conjunta en identificar lo que es empresas que van a ser público objetivo, digamos, de este instrumento y de forma unida pues consigamos el objetivo, ¿no? Que no es más que impulsar la financiación en esos cuatro ámbitos, ¿no? Que previamente están diseñados en el plan de reactivación, ¿no? Startups, reindustrialización, internacionalización y participación de los trabajadores en el capital, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no me cabe más que agradecer este año de trabajo también en conjunto, en el cual, pues bueno, pues como consecuencia de todas estas negociaciones, pues hoy podemos disfrutar de esta firma, ¿no?
Bueno, yo añadir un par de apuntes muy rápidos para ya poder dar respuesta a vuestras preguntas, ¿no? Uno, yo creo que hay que felicitarse también porque utilizamos una herramienta que tenemos ahí, que son las sociedades de garantía recíproca, casualidad o no casualidad, las mejores del Estado. Estamos hablando que somos las dos que hay en Euskadi, pero que son, sin duda, las mejores, el primer lugar y el quinto lugar del Estado. O sea que estamos con una herramienta que está funcionando muy bien, que es líder en todo el Estado, por supuesto que es líder en la comunidad, y tenemos esa capacidad de hacerlo. Entonces, por fin, también conseguimos aprovechar todas las características de una herramienta que nos permite multiplicar por mucho toda la capacidad de financiación y llegar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el círculo, yo no lo voy a repetir porque lo han comentado Markel y Marco, pero hay otra pata muy importante en todo esto, ¿no? Que es nuestras pymes, a quien nos dedicamos a ayudar, son esas pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades muchas veces de conseguir y saber cuáles son los instrumentos que están a su disposición. Este lo estamos poniendo a su disposición, ¿eh? Pero ellos lo que se preocupan y lo que se ocupan es de sacar su empresa hacia adelante. Entonces, aquí hay otra pata fundamental que es vosotros. Vosotros, los medios de comunicación, que tenéis que también poner en conocimiento de toda la sociedad guipuzcoana que tenemos hoy, a partir de hoy, una herramienta fantástica preparada por la implicación de la Diputación con el Departamento de Desarrollo, con Hacienda, que también tiene que sacar esa otra parte de que es la fiscalidad, con las entidades financieras, que son las que ponen los fondos y que van a no tener riesgo, pero también van a poner unas condiciones financieras excelentes, con la garantía de la herramienta que supone las sociedades de garantía recíproca, que viene aprovechando ese foco, además, que ya conocéis de sobra, del Plan Juncker de Europa para financiar a las pequeñas y medianas empresas. Y esto lo tienen que conocer. Y nosotros podemos gritar, pero no somos capaces de llegar a todo el mundo. Las entidades financieras llegan a la parte de sus pymes, pero sí merece la pena que nos planteemos como sociedad que estamos todos implicados. Y en esto los medios de comunicación también jugáis un papel fundamental. Y entonces, además de agradeceros, os tengo que poner un poquito de responsabilidad sobre esto y me apetecería que además lo tomaseis como una responsabilidad y un peso que tenéis que también soportar en los medios cuando buscáis las noticias, cuando decís lo que hay, que nadie se pueda quejar de que no hay. Se puede quejar de que no sabe, pero que hay y que puede acceder a la información, y vosotros en los foros en los que participáis podéis hacer preguntas a empresas, a nosotros, donde nos veis, poniendo otra vez esa pregunta para que nosotros podamos difundir toda esta información. Eso era lo que quería decir, porque lo demás está todo dicho y ahora a vuestra disposición para las preguntas. Pues sois, como os decía, parte fundamental en todo esto. Toma ya, eso antes de las vacaciones es un poco drogadura, pero bueno, oye. Es verdad, si os leen mucha más gente y os hacen mucho más caso y hacéis los análisis que hacéis y podéis pues, decir las cosas ahí, sois personas en las que la mayoría de la gente se fía a la hora de formarse una opinión, con lo cual está en esto lo que estamos poniendo además no tiene ni trampa ni cartón, es algo que favorece el desarrollo de la sociedad guipuzcoana, es algo buenísimo, ¿no? Y en la medida en que lo podamos multiplicar y utilizar, como decía, nuestro objetivo son 130-135, pero como decía Anchón antes, ¿no? Oye, si esto se agota, eso quiere decir que es un éxito. Y si es un éxito, lo vamos a poner otra vez más en funcionamiento. Vamos a ir a por los 270, por los 500 millones, lo que haga falta, porque eso quiere decir que estamos ganando todos, ¿no? O sea que ahí hace falta ponerlo a funcionar. Perdona. Yo por añadir, yo creo que esto ha sido yo lo llamo la estrategia del vaso perfecto. Y me refiero a, tú para financiar, las entidades financieras, ¿cómo pensamos? Para financiar, para facilitar la financiación, vamos a poner un ejemplo de que tenemos que llenar un vaso de agua. Entonces, si yo asumo para llenar el vaso de agua, necesito agentes en los cuales compartamos, digamos, el riesgo, ¿no? Porque yo solo no puedo llenarlo, no tengo capacidad de llenar el vaso. En cambio, aquí lo que ha hecho la Diputación es poner un poquito de su agua. Yo pongo otro poquito de mi agua, Europa pone otro poquito de su agua y, a su vez, entre todos, lo que hacemos es llenar el vaso, ¿no? Claro, sin uno de esos ingredientes es complejo. Y lo segundo, no hacemos un instrumento, vamos a financiar cualquier cosa, no. Ahí hay un plan, el cual en la Diputación ha estado ocupado y preocupado en diseñar, identificar necesidades antes de sacar el instrumento, ¿no? Y son esas cuatro necesidades, ¿no? Nosotros nos hemos unido al final como instrumento para ayudar, digamos, y para diseñar, el cual entendimiento, reitero, que ha sido absolutamente perfecto,
porque no ha sido solo las negociaciones, sino antes, como decía, rara es la semana que no hablamos con alguno, o Joaquín, o Anchón, o Ainhoa, o Javier, en cuanto a situaciones, identificar necesidades, etcétera, y esto también es consecuencia de todo ello, ¿no? Y digamos, con lo cual, vamos al público objetivo, utilizamos la herramienta, la sociedad de garantía, de la mejor forma posible. O sea, yo, si fuéramos a otra comunidad, la cual hoy nos representamos, pues diría, ¿cómo hay que diseñar un instrumento financiero? Pues cogeríamos lo que hemos hecho aquí y lo pondríamos al servicio, digamos, para tener el mismo objetivo, ¿no? Es decir, yo lo veo casi como el milagro de los panes y los peces, en el buen sentido, en el sentido de que utilizamos la herramienta financiera y el apoyo de la Diputación puesto al servicio, digamos, de la herramienta para conseguir potenciar el instrumento y, por lo tanto, conseguir 150 millones de euros, ¿no?, que es el objetivo, ¿no? Y, bueno, yo creo que estamos todos súper ilusionados con estas líneas y, bueno, como hay mucha comunicación diaria, eso ya no lo tenemos que mejorar, pues nada, sin más nos ponemos a trabajar, ¿no?, en el desarrollo. Nosotros hablábamos en su momento, cuando pusimos en marcha el plan de reactivación económica, que contaría con una partida de 50 millones genéricos para el conjunto de las actividades. Específicamente, como apoyo a la empresa, de esos 50 millones, 35 se dedican al apoyo a la empresa. Por eso lo he dicho, lo he referido simplemente para que la gente tenga, pues, tener la referencia general de cuánta cantidad económica, qué partida dedicamos específicamente al apoyo a la empresa, anualmente. ¿Eh? ¿Y qué parte de riesgo asumen en estas operaciones? A ver, exactamente… ¿Qué porcentaje de riesgo? Quiero decir, ¿lo asumen los 35 millones? Vamos a ver. Los 35 millones son los, digamos, la cantidad que tenemos dedicada a lo que es promoción económica. De esa partida hay una cantidad que se dedica a asumir ese riesgo. Por eso. Sí. Porcentualmente, el riesgo que asume en este caso la Diputación es el 12,5% de las operaciones. Las operaciones, que es lo que a nosotros nos permite disminuir también el riesgo y, por lo tanto, compartir, digamos, la estrategia del vaso perfecto, en el cual esa es la parte que la Diputación pone, y eso nos permite a nosotros facilitar y, por lo tanto, impulsar la financiación y dar financiación de una forma más, vamos a llamar, fácil, ¿no? Digamos. Sí, si quieres un poquito más del detalle, ¿no? Que me parece que es un programa de 35 millones que cubre todos los aspectos, ¿no? Entonces, esos 35 millones es financiación directa que va a ir avalada por la Sociedad de Garantía Recíproca 100% a las entidades financieras. O sea, que las entidades financieras van a poder dar préstamos hasta 35 millones y vamos a correr el riesgo las sociedades de garantía recíproca aprovechando varios instrumentos. Y también te explico por qué los 150, ¿no? Con esos 35 millones, como estaba explicando Marco, hacemos un trocito del vaso de agua, ¿eh? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando una empresa se plantea hacer una inversión y la tiene que financiar, va a recurrir a sus fuentes de financiación. Y una parte suele ser las entidades financieras, normalmente, o los recursos propios, la inversión del propio accionista. En la parte de las entidades financieras, pues no les suele gustar entrar solos. Entonces nosotros, ya desde Diputación, ponemos 35 millones de manera que se puedan cubrir, pues por efecto multiplicador también de las entidades financieras, su riesgo aparte, ¿no? Entonces, nuestro riesgo de los 35 millones de los programas. Nosotros, con lo que contamos es con una experiencia tremenda a lo largo de estos años y sobre todo después de la última crisis, en las que sabemos calcular más o menos cuáles son nuestros índices de fallidos. Y calculamos que ese índice de fallidos de esos 35 millones, cuando vamos a prestar a las entidades, a las empresas, y analizamos también sus necesidades y sus capacidades de recursos, dices, joder, pues seríamos muy malos si los 35 millones se fueran al carajo. ¿Me explico? Eso es que habríamos hecho algo mal en el análisis o estábamos financiando cosas que no tenían ningún sentido. No merece la pena y correr el riesgo. Vamos a entrar en aquellos proyectos en los que veamos alguna viabilidad, que nosotros veamos que eso puede seguir adelante, además corriendo un riesgo adicional a lo que suele correr las entidades financieras, que como son también sus propios negocios, tienen unas capacidades de sanción y unos riesgos más estrictos. Nosotros aportamos, a través de esos instrumentos que decíamos, de
Fondo Europeo de Inversiones, CERSA y la Diputación y la Sociedad de Garantía Recíproca, más capacidad de riesgo. Y como, como tenemos experiencia, pues podemos calcular que ahí nos pueden fallar pues uno de cada cinco. En el caso de las startups, uno de cada cuatro, porque tiene, por el perfil que tienen. Bueno, pues de ahí puedes calcular que fallidos o operaciones que vayan a salir mal, pues puedan andar entre los 6, 7 millones de euros de esos 35, como mucho, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se establecen, una vez que hemos detectado que eso es un fallido, pues todos los mecanismos que te decía de participación del Fondo Europeo de Inversiones, de la Compañía Española de Refinanciamiento, de la Sociedad de Garantía Recíproca, donde nos puede quedar alrededor un riesgo, pues no sé, entre el asumir entre 2 millones, 2,5 millones, que entonces a partir de ahí la colaboración propia de la Diputación diciendo, oye, esos 2,5 millones se los va a tragar el Cargui y Oñarri. No, pues esos 2,5 millones o los 2 millones o el 1,8 millones que salga los vamos a compartir, porque si no nosotros, desde nuestra cuenta de resultados y de nuestro análisis, no estaríamos en disposición de asumir todo el riesgo, pero con un socio como Diputación, que además entra de lleno en la política que tiene de financiación y al impulso de las pymes, no solamente es palabra, sino que son hechos y compromisos, pues podemos llegar a ofrecer con esos mecanismos y con esos cálculos, objetivos, capacidad de análisis, este instrumento. Y dices, bueno, pues con poco dinero, pero con nuestras capacidades, conseguimos poner 35 millones de fondeo, como se suele decir, por el argot, de fondeo, de préstamos, a disposición de las empresas, que eso les permite a su vez asumir nuevos compromisos y asumir o optar a otro tipo de financiación mayor, porque estabiliza muy bien su balance y sus fuentes de recursos, que al fin y al cabo es lo que tanto Diputación como las sociedades de garantía recíproca, las entidades financieras también, pero sobre todo Diputación y sociedades de garantía recíproca, pretendemos, que es dar estabilidad en los recursos a las pequeñas y medianas empresas. De manera que en estos ciclos económicos de 5 o 10 años, que puede haber subidas y bajadas, no sufran un nuevo colapso en el que no tienen recursos. Si podemos ir a 7 años y a 10 años, que es nuestro objetivo y nuestro diferencial sobre una entidad financiera, estamos dando mucha estabilidad al tejido. Y para ir ahí no son negocios privados, son los agentes público-privados los que podemos hacerlo, utilizándolos inteligentemente, que es lo que se pretende. No sé si he podido contestar a tu pregunta. Es importante también contextualizar que la financiación que hemos definido aquí no es a corto plazo. O sea, quiero decir, nosotros damos financiación hasta 10, 15 años, con lo cual también va un poco unido al plan de reactivación económica, que lo que pretende es potenciar la inversión, potenciar la prosperidad, potenciar al final el anclaje, digamos, al territorio, y para eso necesitas financiación a largo plazo. Entonces, nosotros damos financiación a muy largo plazo, porque nuestros periodos de financiación van hasta 15 años, ¿no? Y yo creo que eso también es absolutamente crítico en todo esto, ¿no? Es decir, que un empresario que quiera invertir, esas inversiones tienen que ser financiadas a muy largo plazo, y aquí estamos nosotros, ¿no?, para apoyar, ¿no? Desde el esquema de la entidad financiera, 5 o 7 años son periodos que ya no les gusta, ¿no?, porque quieren el retorno de la inversión rápida, pues ellos necesitan mantener. Nosotros hacemos el milagro de los panes y los peces, pero recordar que ellos hacen el milagro de las bodas de Caná, que tienen ahorro a muy corto plazo y lo prestan a muy largo plazo. Y eso, gracias a los bancos, se puede conseguir, porque los ahorradores quieren tener su dinero un año, pero las empresas lo necesitan a 7 años, y en medio son capaces de tener esa caja mágica que consigue, por también sus mecanismos, hacerlo. Pero hasta 5 o 7 años. Luego ya empezamos a hablar de garantías hipotecarias, de otro tipo de inversiones. Entonces, precisamente para cubrir ese desfase que decía Marco, de que hay que dar estabilidad y además conseguir que sean cuotas más bajas, hay que pensar en 7, 15 años. Y ahí estamos nosotros. O sea, que conseguimos entre todos cerrar un círculo para que nuestro tejido tenga posibilidades de funcionar, sobre todo con estabilidad. Y ahí es lo que también os comentaba antes, cuando os ponía el peso y la carga de vuestra responsabilidad, porque es que las empresas saben hacer lo que saben hacer, y entonces hablan con los bancos donde están cerca, y a veces se quedan en ese esquema de saber la propuesta financiera que le puede hacer una entidad, un banco, ¿no? Es que le falta la otra, ¿no?, la que nosotros también le podemos ofrecer, pero no tenemos la estructura comercial de un banco que tiene 400 oficinas en Guipúzcoa o 600 oficinas entre todos. Entonces tenemos una, dos, y tenemos que hacer esa multiplicación de llegar con esa información para cubrir ese gap, que es complementario. Esto no sustituye a un banco. Esto complementa la financiación bancaria para que la empresa esté perfectamente financiada. Y también
tendremos que exigir, como también en algún momento lo hemos comentado Joaquín, ¿verdad?, que los empresarios se mojen y pongan parte. No es cuestión de que pongan los bancos y pongan las SGRs. Cada uno tiene su cachito en el vaso, que decía Marco. Y eso también tiene que estar ahí previsto. Pasando. Si cada pregunta dura así media hora de contestación, tenemos aquí para toda la tarde. Sí, 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 sí. Las respuestas han sido largas. Bueno, va. ¿Estáis alguna cosa más? Si no, pues. Es que había escudado ahí. Venga.